amigos, soy Andrea la dulcera, la mera mera caguamera. Hola amigos, mi nombre es Abigail, alias la Apps. Amigos, soy Daniel Mota, alias el patrón, conocido en Sinaloa, Sonora y todo el territorio nacional, amigo de todos los recursadores y fósiles de esta escuela. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Saúl, alias el Papu. ¿Qué onda amigos? Yo soy Javier y este es un saludito también para nuestro profe Didier. Se utiliza un evaporador de doble efecto para producir agua a partir de agua de mar que contiene 3.5% de peso en sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 Kelvin a una velocidad de 5000 kilogramos por hora y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta a un conjunto de tubos en el primer evaporador. El evaporador se condensa a 4 bares y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta a un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Muy bien, como primer paso tenemos un balance global en el primer evaporador. Este se va a dar por las letras A, que va a ser igual a B más E. Sustituyendo el valor de A, que es de 5000, tenemos que 5000 es igual a B más E. Esta viene siendo nuestra primera ecuación. Posteriormente se realizará un balance de sólidos en el primer evaporador, donde el caudal se va a multiplicar por su fracción en sólidos. Tenemos que la ecuación nos queda de la siguiente manera: AXA será igual a BXB más EXE. Sustituyendo los valores, nos damos cuenta de que desconocemos el valor de B. Y también nos damos cuenta de que EXE va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la corriente de E es una corriente de vapor saturado, por lo que no lleva nada de sólidos, por lo que su fracción molar va a ser igual a cero. Teniendo la ecuación de la siguiente manera: 5000 por 0.035 va a ser igual a B por 0.055. Resolviendo estas operaciones tenemos que 175 es igual a 0.055B. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Posteriormente, la ecuación 1 y la ecuación 2 se van a introducir a una calculadora universitaria en una matriz para resolver el sistema de ecuaciones, teniendo como resultado B es igual a 3181.81 kilogramos sobre hora y E va a ser igual a 1818.18 kilogramos sobre hora. El siguiente paso será realizar un balance de energía en el primer evaporador. Tenemos que la energía de A más la energía de W1 va a ser igual a energía de B más energía de E más energía de W2. Desarrollando esta ecuación introducimos las entalpías de cada corriente, donde tenemos que A por la entalpía de A más W1 por la entalpía de W1 será igual a B por la entalpía de B más E por la entalpía de E más W2 por la entalpía de W2. Y vamos a proceder a calcular cada una de estas entalpías. Para calcular HA, sabemos que la temperatura de A es igual a 26.85 grados Celsius. Para esto vamos a buscar en nuestras tablas de temperatura las temperaturas de 26 y 27, debido a que no se puede encontrar un valor exacto en tablas de entalpía del valor de 26.85. Por lo que vamos a recurrir a usar las tablas
y interpolarlos entre la temperatura 26-27 y la entalpía del líquido saturado de estas temperaturas, dando como resultado HA es igual a 112.62 kilojoules sobre kilogramo. Para calcular HW, tenemos que se alimenta el evaporador con una presión de 4 bares, por lo que vamos a recurrir a nuestras tablas de presiones y buscar este valor de 4 bares y le corresponde una temperatura de 143.6 grados Celsius. Usando esta misma presión, vamos a encontrar la entalpía de vapor saturado, que es de 2738.6 kilojoules sobre kilogramo. Para calcular el valor de HB, sabemos que la corriente de B tiene una temperatura de 85.94 grados Celsius, la misma que el del evaporador, por lo que vamos a sustituir esta temperatura en la fórmula de entalpía, que es entalpía igual a CP por DT, donde la entalpía, que en este caso va a ser la del agua, es de 4.18. Entalpía es igual a 4.18 por 85.94, dando como resultado 359.22 kilojoules sobre kilogramo. Para HE, sabemos que tiene una temperatura de 85.94 grados Celsius y que sale a una presión de 0.6 bares, por lo que vamos a recurrir a nuestras tablas de presión, en donde el valor que le corresponde de entalpía de vapor saturado es de 2653.5 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para calcular el valor de HW, sabemos que este está a una temperatura de 143.6 grados Celsius, por lo que vamos a interpolar como se hizo en el para calcular HA, una interpolación entre temperaturas entre 140 grados Celsius y 150 grados Celsius con su respectiva entalpía de líquido saturado, dando como resultado un valor de 604.63 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para calcular HF, sabemos que tiene una presión de 0.2 bares, por lo que vamos a recurrir a nuestra tabla de presiones, donde le corresponde una temperatura de 60.06 grados Celsius. Usando esta misma presión, encontramos que su valor de entalpía de vapor saturado es de 2609.9 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para calcular HC, sabemos que de igual manera tiene una presión de 0.2 bares y que le corresponde una temperatura de 60.06 grados Celsius, por lo que en este mismo valor vamos a buscar la entalpía de líquido de saturación, la cual es de 251.40 kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y pues a continuación no les va a quedar de otra más que escuchar mi dulce voz. Y eso es porque yo les voy a explicar el inciso B. El inciso B nos dice a qué velocidad debe entrar el vapor al primer evaporador. Bueno, tenemos la siguiente ecuación como se muestra en la pantalla. A por delta A más W1 por delta 1 es igual a B por delta B más E por delta E más W2 por delta W2. Entonces, estamos de acuerdo que W1 es igual a W2 y pasamos a todas las W de un mismo lado de la ecuación, como se muestra aquí mismo. Y entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera: W1 por delta W1 menos W2 por delta W2. Esto es igual a E por delta E más B por delta B menos A por delta A. Y pues ahora lo que nos queda es despejar W. Ya que tenemos despejada W, nos queda de la siguiente manera: E por delta E más B por delta B menos A por delta A entre HW1 menos HW. Muy fácil y sencillo, amigos. Y bueno, amiguitos, ya que tenemos nuestra ecuación, lo único que queda es sustituir valores, como se muestra a continuación. Y W simplemente nos queda que es igual a
1818 multiplicado por 2653.5 más 3881.81 por 359.22 menos 5000 multiplicado por 112.62. Eso lo dividimos entre 2738.6 menos 604.63. Y finalmente, el resultado de W es 2532.56 kilogramos por hora. Eso es la velocidad a la cual va a entrar el vapor al primer evaporador. Para obtener el valor del inciso C, que dice cuál es la velocidad de producción de agua pura, tenemos que realizar un balance de materia en el segundo evaporador, en donde sabemos que la entrada es B y que esta será igual a sus dos salidas, F más C. El caudal de B es 3181.81, que será igual a F más C. A continuación realizaremos un balance de energía en el segundo evaporador, en donde tenemos que la energía de B más la energía de E será igual a la energía de F más la energía de G más la energía de C. Tomando en cuenta las entalpías y los caudales de cada punto, tenemos la siguiente ecuación. B por su entalpía más E por su entalpía será igual a F por la entalpía de F más G por la entalpía de G más C por la entalpía de C. Sustituyendo los valores que ya sabemos de caudales y de entalpías, tenemos lo siguiente. 3181.81 por 359.9 más 1818.19 por 2653.5 será igual a 2609.9 por F más 1818.19 por 359.48 más 251.4 por C. A continuación se realizaron las operaciones aritméticas hasta obtener la ecuación más simplificada, que es 5.316.097.64, que será igual a 2609.9 por F más 251.40 por C, que será la ecuación número 2. La ecuación número 1 y 2 se utilizará para resolver el sistema de ecuaciones con dos incógnitas utilizando la calculadora como se indicó en el inciso A. Y bueno, ya que resolvimos el sistema de ecuaciones, nos queda que F es igual a 1914.85 kilogramos por hora, mientras que C nos da un resultado de 1266.95 kilogramos por hora. Finalmente hacemos un balance de materia para obtener el resultado de este inciso, el cual sería D es igual a F más G. Por lo tanto tendríamos que D es igual a 1914.85 kilogramos por hora más 1818.19 kilogramos por hora. Como resultado tenemos que D es igual a 3733.04 kilogramos por hora. Esto sería la velocidad de producción de agua pura. Ok, ahora vamos a hacer el balance del inciso D. ¿Qué es lo que necesitamos para sacar la concentración de la sal de la disolución final de la salmuera? Bueno, primero tenemos que D es igual a G más F. Sustituyendo los valores, D es igual a 1818.18 más 1914.44. Entonces D es igual a 3732.62 kilogramos sobre hora. Bueno, ahora para calcular CXC y CXY tenemos que si B es igual a C más F, entonces BXB es igual a CXC más FXF.
Esta se hace cero ya que no tenemos sólidos. Entonces queda que 0.055 se multiplica por 3181.81 y esto es igual a 1267.36 XE. Para sacar XE hacemos la siguiente operación. Dividimos 0.055 por 3181.81 entre 1267.36. Ok, la respuesta para esto es: el segundo evaporador tiene menor presión debido a que el vapor debe de condensar, ya que a menor presión, menor temperatura, además de que se garantiza el flujo de la salmuera y vapor del primer al segundo evaporador. Para responder al inciso F, que dice: supongamos que se utiliza un solo evaporado y se trabaja 0.2 bares. Calcula la velocidad de alimentación de vapor saturado a 4 bares que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura. Para este problema tenemos que armar un nuevo diagrama, un nuevo sistema donde, como se puede interpretar, también entra en caudala la misma corriente que en los problemas pasados. Se observa también que tiene dos salidas, que son B y C, donde C es el concentrado de salmuera y B es la cantidad de agua pura que sale del evaporador. Este dato también lo conocemos nosotros por el problema anterior, donde sabemos que la cantidad que se tiene que juntar de agua pura son 3732.6209 kilogramos por hora. Entonces, sabemos que el evaporador trabaja a 0.2 bares, donde si buscamos en las tablas de clase, la temperatura que le corresponde a esta presión es de 60.06 grados Celsius. Entonces, también podemos observar que según el problema, que de hecho es el dato que nos interesa, nos dice que tenemos que calcular la velocidad de alimentación del vapor saturado, que en este caso nosotros podemos observar como W1. Esto está trabajando a 4 bares y que está saliendo a la misma presión y a la misma temperatura. Entonces, si nosotros buscamos 4 bares para su respectiva temperatura en las tablas, podemos saber que eso está a una temperatura de 143.6 grados Celsius. Bueno, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es... Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un balance de materia en el evaporador, donde, como puede observarse en el diagrama, entra A y sale dos corrientes que son B y C. Entonces, como conocemos el valor de A y conocemos el valor de B, vamos a calcular el valor de C. Entonces, vamos a tener que C va a ser igual a A menos B. Sustituyendo los datos, vamos a tener que C va a ser igual a 5000 menos 3732.6209, que va a dar como resultado 1267.3791. Hay que recordar que son kilogramos por hora. Entonces, una vez que tenemos estos datos, podemos observar que tenemos tanto el caudal de A, de B y de C. Entonces, ahora vamos a hacer un balance de energía, donde vamos a tomar en cuenta sus respectivas entalpías de las corrientes. Entonces, vamos a plantear una nueva ecuación, donde vamos a tener que el caudal de A por la entalpía de A va a ser igual a el caudal de W1 por la entalpía de W1. Esto va a ser igual a el caudal de B por la entalpía de B más el caudal de C por la entalpía de C más el caudal de W2 por
la entalpía de W2. Una vez hecho este paso, podemos observar que tenemos los caudales de A, B y C, pero desconocemos W1 y W2. También podemos ver que no tenemos los datos de entalpía de HA, HB y H1 y HW2. Entonces, vamos a empezar a hacer el cálculo de las entalpías, donde para calcular la entalpía de A va a ser igual a, podemos observar que ahí lo que está entrando es salmuera. Entonces el problema nos dice que tomemos en cuenta que eso se comporta con las propiedades del agua. Entonces podemos decir que la entalpía de A va a ser igual al CP del agua por su temperatura, es decir, 4.18 por 26.85. Eso va a ser igual a 112.233. Esa va a ser la entalpía de A. Ahora, para calcular la entalpía de W1, nosotros tenemos que ver el dato, bueno, buscar los datos en las tablas, donde nos vamos a fijar en las tablas de presión y vamos a buscar 4 bares. Entonces, vamos a buscar la entalpía de vapor saturado, donde según el dato nos va a dar 604.74, y esa va a ser la correspondiente a la entalpía HW1. Ahora vamos a calcular la entalpía de B, donde sabemos que esa corriente lleva una temperatura de 60.06 grados Celsius, porque está saliendo del evaporador. Entonces, vamos a irnos a las tablas de temperatura, donde vamos a buscar los valores de 60 y de 65 en vapor saturado, donde para el dato de 60 grados en vapor saturado vamos a tener que la entalpía es de 2609.6 y en el de 65 es 2118.3. Entonces, utilizando nuestra calculadora universitaria, ¿verdad?, vamos a buscar la temperatura de 60.06 grados Celsius, que es la que lleva nuestra corriente. Entonces, interpolando el resultado, nos va a arrojar que la entalpía es de 2603.704. Este valor va a ser el que corresponde a la entalpía de HB. Ahora, para calcular la entalpía de HC, vamos a considerar que la salmuera que está saliendo, el concentrado, se va a comportar como agua. Entonces, si consideramos esto, podemos decir que la entalpía de HC va a ser igual al CP del agua por la temperatura. Sustituyendo, vamos a tener 4.18 por 60.06. Esto es igual a 251.0508, que corresponde a la entalpía de HC. Para calcular la entalpía de HW2, vamos a considerar que se está comportando como agua. Entonces, como esto es un líquido, vamos a usar la fórmula de CP del agua por temperatura. Entonces, sustituyendo, vamos a tener 4.18 por 143.6 grados Celsius. Eso va a ser igual a 600.248. Esa es la entalpía de HW2. Debemos de considerar que el caudal de W1 va a ser igual al caudal de W2. Incluso se puede observar en el diagrama que la corriente no se pierde por otra salida. Entonces, si consideramos esto, vamos a establecer una nueva ecuación que dice: el caudal de W1 por la entalpía de W1 menos el caudal de W2 por la entalpía de W2 va a ser igual a el caudal de C por entalpía de C más
el caudal de B por la entalpía de B menos A por la entalpía de A. Si nosotros, considerando que W1 es igual a W2, factorizamos, vamos a tener que W por HW1 menos HW2. Pero... si nosotros factorizamos lo que tienen en común, que en este caso es el caudal de W, vamos a tener W es igual a entalpía de W1 menos entalpía de W2. Esto va a ser igual al caudal de C por entalpía de C más caudal de B por la entalpía de B menos caudal de A por la entalpía de A. Entonces, para que nosotros obtengamos el valor del caudal de W, vamos a despejar a W y vamos a obtener una nueva ecuación que dice el caudal de C por la entalpía de C más el caudal de B por la entalpía de B menos el caudal de A por la entalpía de A entre la entalpía de W1 menos entalpía de W2. Todos estos datos de entalpías y caudales nosotros ya los obtuvimos en pasos pasados, entonces lo único que queda es sustituir. Realizando las operaciones matemáticas, vamos a obtener que W va a ser igual a 4729.5490, que recordemos que al ser un caudal tiene unidades de kilogramos por hora.